Buenos días, bienvenidos a este programa que hoy arranca, un programa dedicado a la cultura tradicional aragonesa. Con el título Arraigo, comenzamos este programa para adentrarnos en costumbres, tradiciones, fiestas, indumentaria tradicional aragonesa, con grupos folclóricos que vendrán a animarnos a través de sus cantos y de sus bailes. Unos cantos y unos bailes que han sido el fiel reflejo de nuestras señas de identidad. Esas señas de identidad que día a día han ido forjando a nuestro pueblo, a nuestra querida tierra aragonesa. Así pues, espero que disfruten con nosotros y sean bienvenidos a esta edición que hoy comienza, Arraigo. Nos disponemos a abrir nuestro particular baúl de los recuerdos. Un baúl de los recuerdos que nos lleva hasta 1983, precisamente al Estadio Municipal de La Romareda, con esa quinta muestra de folclore aragonés, patrocinado por nuestro ayuntamiento y en el cual pudimos recordar y revitalizar nuestra cultura a través del grupo y taller de música alto aragonesa de Binéfar. Con ellos les dejo, espero que disfruten de este recuerdo. Vamos a hacer esa canción de cuna que las abuelas todavía cantan. Eso. Pueblo se le conoce por sus costumbres, por sus tradiciones y también por su música, bailes y cantos, pero también se le conoce por su indumentaria que es específica para cada lugar, en cada zona y en cada actividad, faena, de fiesta o de mudar. Y para ello hoy nos hemos acercado a la indumentaria aragonesa con un especialista, con Fernando Verges. Fernando, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. La mujer chesa calza en los días de fiesta zapatos de piel negra con lazada de hiladillo. Las medias en estambre en azul celeste. Lleva una enagua de algodón blanco adornada con encajes. Llevará también una enagua bajera de cuadros en color violeta. Una de las prendas más espectaculares que conforman este traje son la basquiña. El traje de chesa lleva para diario dos basquiñas que componen este traje talar. Describimos la exterior, la que va recogida en la cintura. Se compone de dos partes, el cuerpo o corpiño, confeccionado en paño negro con vivos en color rojo. El sayo, en bayeta de color verde. Y va unido al cuerpo con un apretado fruncido. La basquiña va recogida en la cintura y sujeta por detrás, mostrando el amplio faldar o aldar en bayeta encarnada. La camisa está... ¿Qué recuerdas de esos años, primer momento en la radio, en las ondas? Pues para mí era como alcanzar un sueño que no pensaba conseguirlo nunca, un sueño inalcanzable. Pero mi afición había sido desde muy pequeña la radio. Yo recuerdo que un regalo muy preciado fue un aparato de auriculares ya de galena que yo tenía y que, bueno, me permitía escuchar programas hasta altas horas de la noche. Con
Corría el año 1982, la cuarta muestra de folclore Ciudad de Zaragoza se celebraba en el Estadio Municipal de La Romareda. Allí pudimos presenciar lo que Camilo Ronzano, el gaitero de las Parras de Castellote, acompañado de su hijo Ramón Ronzano, nos dejó para la posteridad. Disfruten con este sonido tan particular del gaitero de las Parras de Castellote. El pasado 25 de julio nos trasladábamos a Pastriz para presenciar en directo la gran final del segundo concurso de jota cantada y bailada de nuestra tierra. Los resúmenes que ustedes van a presenciar, las voces y los bailadores que fueron afortunados en recibir su premio, los veremos a continuación. Si hay alguna figura señera en el mundo de nuestra jota cantada, esa es la de José Iranzo, el pastor de Andorra. Una voz sin igual criada en el Ventorrillo, y hasta allí nos desplazamos para disfrutar con su presencia y con todas las andanzas que nos contó y nos narró. Esta es su vida y así nos la contó. Sabe español, claro. Y allí en la feria, pues cantaba, ya ensayamos el inglés con Modesto Linares, en la cantada de Teresa, sea femenina. Y me arranqué con el inglés, sí. Me la apuntaron, me la escribieron, y luego, pues la pronunciación era lo malo. Pero luego, claro, a base de ensayar, pues lo saqué. O sea, que no muy bien lo sacaría, pero en fin, el caso es que él me entendió. Sí, me recuerdo muy bien. La jota que canté era Here in America, aquí en América, quiere decir. The people is very nice, la gente es simpática. When you are for a question, cuando haces una pregunta, dance is with smile, contesta con sonrisa. O sea que en español lo pega, pero en inglés sí. Esta jota ya hace muchísimos años que se canta en Andorra. En el Ganilla la cantaba en el Ganilla de pequeño. Pero que no pensaba yo que era tan buena. Y un día me sirvió la ocurrencia de hacerle la media voz, quitar la media voz. Y cuando era Teruel ministro, que estuvo en Teruel, pues me sucurrió la cantada. Me sucurrió la cantada y se me dijo, ¿dónde sacó esta canción? En Andorra. Me hizo cantar otra vez. Y además hay una revolución buena. Después fui a Zaragoza. Y aquel chico pequeño que tocaba la guitarra también, ¿cómo se llamaba? Era barbero. Villanueva. Allí en el casino digo, oye, Villanueva, ven, mira a ver este estilo, si es bueno o no vale. Y la probamos allí solos
Y dice, este estilo es muy bueno, cántalo. Y ya, ya empecé a cantarlo y armé la revolución en todo. Y que tiene especial, la jota. Pues sí, la jota es la alegría de Aragón, hombre. Es la alegría de Aragón, que sería Aragón sin jota. Como flamenco, Andalucía sin flamenco, hombre. La jota es una alegría tremenda lo que da en Aragón. Donde cantan jotas entran, que aquí, allí hay una alegría grande. Punto final con el grupo folclórico Aires de Albada. Al son de nuestra jota finalizamos. Es la jota de Guara.